El agua que procede de fuentes superficiales es objeto día a día de una severa contaminación, producto de las distintas actividades ejercidas principalmente por el ser humano, entre las que destaca por su importancia la agricultura intensiva. El problema ha adquirido importancia a lo largo de los últimos años, debido principalmente al aumento de la población mundial y al incremento de los agentes contaminantes elaborados por los humanos. Entre estos compuestos, uno de los más empleados son los herbicidas no selectivos, entre los que destaca por su éxito de ventas el glifosato. El glifosato es uno de los herbicidas más usados en la actualidad porque es un herbicida no específico, es decir, se puede usar con todo tipo de plantas y además está comercializado por una de las multinacionales que también comercializan algunas semillas patentadas que son resistentes. Además de la agricultura extensiva, también se usa para fumigar cultivos ilegales o para acabar con especies invasoras, a menudo en espacios protegidos. El glifosato está clasificado como levemente tóxico en humanos. Sin embargo, existe cierta controversia porque algunos estudios parecen indicar que tiene efectos negativos sobre el desarrollo embrionario. Sin embargo, de lo que no cabe ninguna duda es de los efectos perjudiciales para los ecosistemas. En ecosistemas acuáticos, donde sobre todo tiende a acumularse y a concentrarse, afecta además a todos los niveles, tanto a fitoplancton, o sea, los nutrientes que tiene el propio ecosistema, como a organismos mayores como peces o anfibios. A lo largo de los últimos 3 años, el grupo de trabajo del Departamento de Herpetología de la Sociedad de Ciencias Aranzadi ha evaluado el efecto producido por distintas formulaciones de glifosato en 10 especies de anfibios del País Vasco. Sobre los anfibios es sobre todo de lo que nos ocupamos de estudiar nosotros. Se sabe que dosis inferiores a las utilizadas en agricultura afectan a muchas especies norteamericanas, donde se han hecho la mayoría de los estudios. Sin embargo, no se sabe nada de cómo afecta a las especies europeas. Se sabe que no todas las especies de anfibios son igual de vulnerables, e incluso hemos descubierto que dentro de una misma especie algunas poblaciones pueden ser más vulnerables que otras. Precisamente las poblaciones más amenazadas o más aisladas, posiblemente como consecuencia de la depresión genética o de un peor estado de salud en general, son más vulnerables que otras poblaciones de esa misma especie. También sabemos que el grado de desarrollo puede afectar a la vulnerabilidad o que los adyuvantes que llevan los distintos compuestos comerciales que tienen como base el glifosato también varían en los efectos que tienen sobre las distintas especies. Incluso dosis menores a las letales pueden afectar a distintos parámetros de la vida o del comportamiento de los anfibios, como la capacidad de percibir depredadores o el crecimiento, el tiempo que tardan en metamorfosearse, que al final pueden incidir también sobre su probabilidad de supervivencia. Por eso es necesario conocer con mayor detalle cómo perjudica el uso del glifosato a estas especies.